Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press, y lo hacemos con motivo del próximo estreno de Cómo mandarlo todo a la mierda. Esta nueva miniserie española llega a la plataforma HBO Max el 1 de julio y se trata de una road movie que mira la cara a la generación Z. A continuación, te ofrecemos una entrevista dividida en dos bloques con sus creadores, Pablo Sanermelando y Jaime Olías en primer lugar, y a continuación con algunos de sus actores como por ejemplo Naira Yeo, Malva Vela y Óscar Ortuño. Nuestra compañera Natalia Ibáñez ha tenido el placer de charlar con todos ellos para este episodio de Cultura Ocio. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué se va a encontrar el espectador cuando vea cómo mandarlo todo a la mierda? El espectador se va a encontrar una serie juvenil en formato road movie, formato de capítulos de 20 minutos, que habla sobre la libertad, y se va a encontrar una serie diferente, ya que el planteamiento de la serie como serie juvenil es en el verano, no es durante el curso escolar, y una serie muy naturalista, una serie que va a ver, yo creo que es un retrato muy veraz de la generación de la que estamos hablando durante esta road movie, hablando de la libertad, hablando de del sentimiento de la falta de libertad. Y yo creo que se va a encontrar un viaje con el que no solo van a cambiar los personajes, sino yo creo que todo el mundo que se atreva a acompañarles en el viaje puede que conecte y que acabe aprendiendo algo. Totalmente, sí, una serie con mucha verdad, una serie que creo que intenta mirar a la cara a la generación Z a la que va dirigida, y una serie que a lo largo de este viaje de road movie, como decía Jaime, creo que a todos nos va a recordar un poquillo, ¿no?, a nuestra época de adolescentes, donde, bueno, pues donde todos hemos experimentado de una forma o de otra esa libertad o esa falta de libertad, ¿no?, que al final es un poco la dualidad que maneja. Perfecto. En ocasiones, cuando los adultos están detrás de series juveniles, se sienten un poco inauténticas. ¿Cómo habéis subsanado esto? Bueno, ojalá lo hayamos subsanado, esperemos que así lo perciba el público. Nosotros es algo que desde el primer momento hemos tenido clarísimo, desde la génesis del proyecto, queríamos no perder de vista nunca la generación a la que vamos dirigidos, a la generación Z. Desde la creación de los guiones, luego los ensayos con los actores, hemos trabajado muchos aspectos, creo que con todos los departamentos hemos tenido que intentar, que alinear, que todo el mundo tuviera en mente la generación a la que hemos dirigido. Creo que se nota mucho también luego la musicalización de la serie, con este tipo de música tan urbana, trap, drill, y creo que ese ha sido nuestro método para intentar lograrlo, ¿no? Creo que al final ha sido un proceso creativo muy abierto, donde nos hemos empapado de muchas referencias, no solo cinematográficas o televisivas, sino de muchas referencias propias de la generación, vinieran de donde vinieran. Vinieran de la publi, vinieran de la música, del videoclip, vinieran de cualquier tipo de cultura que esta generación pueda tratar, y que tanto hemos intentado abarcar nosotros, y sobre todo con los actores, con los 6 actores, que en este caso eran quienes más participaban en ese lenguaje, ¿no?, para intentar conseguirlo. Es un equipo técnico y artístico muy joven en general, o sea, que antes lo decíamos que el equipo técnico tenía 20 y tantos años de media, o sea, al final es una generación que acaba de dejar esa edad de los 17, 18 años, pero sí es capaz de mirarla a la cara. Yo creo que al final es una de las cosas que tiene diferente esta serie, es que todo el mundo ha sabido que lo que quería retratar, y además todo el mundo ha estado muy abierto a escuchar a la propia generación que queríamos retratar. Hemos escuchado muchísimo, incluso al propio elenco que tenía esa edad, cómo queréis decir las frases. Vamos a jugar a crear estos diálogos, vamos a meter esta musicalización, como decía Pablo, esta música que realmente escuchéis. Vamos a utilizar estos elementos que son identificativos de esta generación y vamos a hacerlos nuestros para poder narrar esta historia. Creo que ha sido un proceso, es un proceso muy veraz en cuanto a la generación que está retratando. ¿Qué la hace diferente de otras series juveniles del panorama actual? Bueno, un poco lo que te acabo de comentar, yo creo. A día de hoy, para mí, lo que más diferente la hace, aparte de que es una serie
que se narra en el verano, no se narra durante el curso escolar, que es una road movie, que yo creo que es algo que yo no tengo muy localizado dentro de una serie juvenil. Es una serie muy realista, es una serie con muy pocos artificios. Entiéndeme, todas las series tienen artificios, pero en el sentido de que queremos ser muy veraces. Al querer hablar de la libertad y querer dotar de un naturalismo a todo, hemos sido muy, muy, muy veraces a la hora de crear los diálogos, los personajes, los movimientos, la puesta en escena. Los actores han participado en la propia puesta en escena, que lo dota de un realismo, desde mi opinión, que pocas veces a lo mejor yo he visto en la ficción española, sobre todo en las series juveniles, ¿no? Y yo creo que es lo que la hace diferente. Yo creo que es una serie que realmente sientes que estás viendo a la generación que nosotros estamos retratando. Sí, yo creo que la palabra es naturalismo en todos los elementos que componen la serie y en todos los procesos para llevar a cabo y ejecutar al final las imágenes últimas que estamos viendo. Todo está impregnado de ese naturalismo y todo el equipo, tanto artístico como técnico, ha sabido entender esto, hacer lo suyo y aportar en esa línea para conseguir ese resultado tan naturalista final. Justo, Pablo, tú antes has dicho la palabra referencias. En ocasiones las dos protagonistas, Irene y Alba, me recordaban un poco a Jules y Rue de Euphoria. ¿Tenéis miedo de que haya algún tipo de comparación? Bueno, realmente nunca hemos intentado parecernos demasiado a Euphoria, incluso hablándolo con HBO, era algo que teníamos claro que no era nuestra intención. Al final, una relación entre dos chicas inevitablemente te lleva a pensar en el referente más icónico del momento, ahora mismo seguramente sea el de Euphoria, igual que existirán muchos otros y han existido y otros que están por venir. Pero nosotros a nivel de referentes hemos trabajado más, no tanto en, vamos a fijarnos en la relación de estos dos personajes en esta serie concreta, sino intentar coger un poco de todo, como mencionábamos antes, incluso fuera de lo cinematográfico, ¿no? O sea, nos pasábamos incluso a veces muchos referentes de imágenes de campañas de publicidad, que veíamos una imagen y pensamos, esto es lo que queremos transmitir. El medio es otro, obviamente, el lenguaje es otro, pero a lo mejor esto es lo que queremos transmitir. O veíamos unas imágenes de un videoclip de música o incluso una canción y esto es lo que queremos transmitir, a lo mejor con ellas dos o con el sentimiento de libertad del grupo. Y tirábamos más de este tipo de referentes. Obviamente luego hemos tenido desde guión a dirección Jaime nuestros referentes también cinematográficos y televisivos que están ahí. Hay muchísimas series juveniles que nos encantan y que hemos empapado bien para esta serie, pero creo que ha sido un proceso más abierto en este caso. ¿Tiene elementos autobiográficos la serie? Sí, absolutamente. Vamos, no todo, pero al final, cuando hablas, tiras de lo que has vivido, ¿no? Y de las experiencias, y todos hemos vivido el amor y el desamor en la juventud, todos hemos vivido esos viajes que nos han marcado, que han supuesto propios puntos de giro en nuestra propia vida, ¿no? Todo está plagado de experiencias, ¿no? No te podría decir a lo mejor alguna así concreta, pero yo creo que sí, todo es muy, todo al final tiras de donde tú has vivido, has experimentado, incluso has visto, al final estamos muy, muy influenciados. Pero sí, yo por lo menos cuando me siento a escribir, siempre trato de poner una parte de mí en todos los personajes, ¿eh? O sea, esconderles algo que yo sé que yo tengo escondido dentro de mí en cada uno de los personajes, aunque no lo sepan, incluso a lo mejor los propios actores no saben que hay una parte de mí escondida. Yo recuerdo que al principio de la creación les mandé una carta diciéndoles lo que sé de vuestros personajes para que entendiesen hasta qué punto yo sabía de esos personajes y hasta qué punto quería que ellos terminasen de también utilizar sus propias experiencias para meterlos dentro del personaje. Sí, además es una etapa de la vida, la adolescencia, donde todos hemos vivido mucho en cuestión de cómo recibes, cómo percibes y cómo muestras las emociones. Al final las emociones en la adolescencia se multiplican por mil respecto a otras etapas de la vida. Y creo que todos tenemos muchas anécdotas y muchas historias dentro que de alguna forma o de otra acabas plasmando, aunque en la forma no se perciba igual, pero en el fondo siempre hay algo, ¿no? Como habéis dicho, es la historia de un viaje. ¿Qué viaje personal habéis hecho vosotros con la serie? Un viaje de aprendizaje enorme, seguro. El viaje a mi vida, por lo menos, vamos, a esta serie. Sí, al final nosotros, igual que en la serie, creo que hicimos el viaje externo, de hecho el mismo que se ve en la serie para el rodaje, y luego el viaje interno, no enfocado del mismo modo a lo mejor que hacen los personajes, pero sí, un viaje tremendo, fue todo el equipo, creo, tanto el elenco como el equipo técnico, un aprendizaje brutal, una experiencia que ya nos llevamos todos
Y creo que un sentimiento de familia también, con un ambiente chulísimo, que estuvo genial. Y creo que por lo menos quedará para el recuerdo temprano, al menos. Ah, yo no, yo estoy abrumado con todo, con la serie, con todo. Ha sido un viaje, es una experiencia. Yo me emociono al pensar en ello, o sea que, sí. Es complicado, o sea, al final todos los rodajes son complicados, es más fácil en un plató donde tienes todo el mundo sabe dónde tiene que ponerse y tal. Todo esto es naturalista, o sea, no hay ni un solo interior que no sea natural, todos los exteriores son naturales, todas las carreteras están ahí, o sea, todo está ahí, no hay nada con ningún artificio. Y es complicado, si te hablo desde la parte del director, de la puesta en escena total, es muy complicado el querer plasmar ese naturalismo. Obligas a los actores y a todo el equipo a hacer ese viaje de verdad, lo cual es el doble de cansado, es el doble de esfuerzo y más. Ahora, claro, lo digo yo desde aquí, pero imagínate el que también es productor ejecutivo en la serie, la que se tiene que haber comido de conseguir todo y le va a poner en realidad lo que yo quería plasmar por no hacerlo realidad. Sí, fue muy complicado. Como dice Jaime, todo es complicado. Al final de rodar, unas cosas más que otras, pero la carretera ha sido muy complicado, pero creo que no lo hemos pasado muy bien. La verdad ha sido muy chulo. Ha habido muchas anécdotas. Voy a poner una anécdota. Voy a comentar una anécdota. La gran mayoría de nuestro elenco no conducía, no tiene carnet de conducir. Jaime ha tenido que hacer piruetas rodando, hemos tenido que ingeniar muchas cosas para poder conducir sin que lo sean realmente los actores los que conducen. Al final te planteas una road movie, cuando ves que tu elenco no conduce, Claro, tiene dices, ¿qué 18 hemos años, sí, hecho? O tiene 18 sea, años, muchos que no tenían carné ¿qué y... hemos hecho? Pero ya ha sido muy chulo, la verdad. Y hemos tenido que hacer de los defectos virtud y creo que con muy buen acierto en caso de la dirección y ha sido una experiencia brutal. Perfecto. ¿Vosotros este tándem creativo, cómo nace? ¿Desde cuándo os conocéis? Pues no nos conocíamos previamente a la serie. Al final, bueno, esta serie es una producción de Boomerang Televisión. Yo estaba en ese momento trabajando en Boomerang buscando a alguien con quien poder sacar adelante un proyecto de estas características. Y bueno, creo que conocimos a Jaime. Jaime fue la persona idónea, nos enamoramos de él todos. Y además teníamos muy claro que nuestra apuesta, que es la que luego ha sido la apuesta de HBO, es la apuesta de tener una persona con una visión creativa desde el inicio hasta el final. En este caso, los dos hemos vivido el proceso desde la génesis de la idea hasta la Desde entrega una del línea. último máster, pero creo que ha sido muy importante también que Jaime pudiera dirigir la serie, que pudiéramos ir todos alineados en el proceso y hemos pasado de no conocernos A vivir a no, prácticamente todos a los no días en... separarnos. ¿Por qué la serie está grabada en 3/4? Mira, el 4/3 es Eso. el formato académico. Al final tiene muchas virtudes y otros elementos que hemos utilizado adrede, ¿no? El 4/3, desde mi opinión, el formato académico te deja hacer un primer plano desde una forma única. El viaje está contado desde los ojos de Alba, no está contado desde los ojos del resto de personajes. Es Alba la que se une a este viaje del resto de personajes, es la que trae un secreto y es la que observa al grupo, y nosotros como espectadores siempre estamos posicionados y desde la dirección estamos posicionados desde el punto de vista de Alba. El 4/3 te deja meterte dentro de los pensamientos de los personajes, o eso me da a mí la impresión, no te deja distraerte demasiado con el fondo, sino te centras mucho en los personajes. Esta es una serie para mí que el 90% de la serie, por mucho que haga un viaje externo y me vaya a la playa y pongo una carretera, para mí es un viaje de los personajes y quería centrarme en esos primeros planos, ¿no? Luego, aparte de todo esto, cuando queríamos contar esta serie, queríamos utilizar los elementos narrativos de la generación Z. Nosotros nos preguntamos mucho, mira, queremos ser veraces a la hora de contar esto. No, yo tengo claro lo que a mí me gusta, pero vamos a preguntarnos qué les gusta a ellos, qué utilizan ellos. El videoclip, la música urbana, la musicalización de la serie, la puesta en escena, los movimientos de cámara, incluso el propio color, están siempre bajo la pregunta de cómo lo contarían ellos, ¿no? El 4/3 a día de hoy está vanguardia dentro del mundo de la música urbana, es un elemento que utilizan muchísimo la generación en la que estamos retratando, y entonces es un añadido estupendo a todo esto que yo quería hacer, de contar una historia a través de un primer plano de un personaje, utilizando un elemento encima que es característico de la generación en la que estamos retratando. Sí, yo creo que ha sido clave justo esto que comentabas, Jaime, de
que en este caso forma y fondo han ido de la mano desde el principio en relación al aspect ratio y creo que a todos los demás elementos y procesos y departamentos del proyecto. Para nosotros esa conjunción en lo que quería contar Jaime desde el punto de vista de la dirección, de la mirada de Alba respecto al resto de personajes y cómo el mundo también la ve a ella, y el lenguaje que utiliza la generación Z, cómo aunábamos esas dos cosas, creo que ha sido una de las claves dentro del proyecto para que el resultado tenga al menos esa armonía, digamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando vivía con mi madre, recuerdo que siempre me decía: tienes que ser feliz, Alba. Tienes que encontrar tu camino. ¿Cómo coño se supone que sabes que estás en el correcto? Pues la primera pregunta es: ¿qué se va a encontrar el espectador de cómo mandarlo todo a la mierda cuando vea la serie? Bueno, el espectador... va a haber un cambio, o sea, al final es una experiencia que tienen unos chavales que buscan un poco libertad, hacerse un viaje por su cuenta y sentir lo que es ser adulto, y se va a encontrar un viaje externo para encontrar un viaje interno, al final un cambio y un aprendizaje de lo que es realmente ser adulto, que muchas veces cuando somos jóvenes pues queremos ser mayores y luego te das cuenta de que tampoco mola tanto en muchas cosas. Y compartir también esto, experiencias que no te imaginas que van a suceder, pues ahí todos conectan y se ayudan o no. Y es una road movie que da esa imagen de libertad y que en el fondo, pues luego todos no somos tan libres, pero vamos con ese rollo todos de ¡venga, libertad! Uh-huh. Bueno. Claro, precisamente esta serie es sobre un viaje. ¿Qué viaje personal habéis hecho vosotros con ella? Nosotros como actores, ¿no? O sea, como personas. Bueno, a ver, ha habido, hombre, primero que nos lo pasamos muy bien todos, sí, o sea, fue increíble la experiencia, porque al final había cosas aquí en Madrid, cosas que estuvimos por Valencia y pues tú imagínate, al principio no nos conocíamos, sí que yo conocía primero a Malva de tiempo, de la vida, pero luego ha sido pues eso, compartir, ha sido increíble, luego también el equipo y como era una cosa... Era muy familiar, ¿no? Teníamos que poner todos mucho de nuestra parte para conseguir contar esta historia tan bonita. Y personalmente, pues lo mismo, también un poco crecer. Y a nivel profesional, pues igual. O sea, ha sido un reto y una experiencia. Total. Sí, para mí lo mismo, en plan, sobre todo lo de disfrutar. En plan, yo que tengo ansiedad y para el oficio de actriz eso no se lleva muy bien. Y para lo que había hecho antes, sí, me lo había pasado bien, pero nunca como con esta y... Eso, aprender a disfrutarlo y también con aprendiendo de gente que es tan buena como ellos, ¿sabes? Pero que son de mi edad, ¿sabes? Son gente de que yo digo, porque yo he trabajado con gente adulta que también los he visto y digo, yo, en plan, como que me impacta y aprendo un montón solo viéndolos, pero con gente de mi edad que ya les veo y digo, yo, ya son como profesionales, no solo saben actuar, sino que lo saben llevar toda esta vida y todo esto, como para mí ha sido un montón de aprendizaje, la verdad. Claro, la siguiente pregunta iba un poco por aquí. ¿Qué habéis ganado de este rodaje que es como un poco más familiar para vosotros porque es gente de vuestra edad, no solo adultos? Yo creo que el código de esta serie es muy de verdad, de situaciones que realmente el espectador puede llegar a comprender porque suelen suceder. No tener dinero, que se acabe la gasolina, que el coche pues de repente no vaya... Entonces, en ese código hemos aprendido todos mucho a poder gestionarlo y sacarlo como podamos. Entonces, yo he aprendido un montón de eso, de verme en situaciones complicadas y con el reparto que también me uno a lo de Naira, que ha sido un gusto esto, compartir con ellos y aprender desde esta situación, nos la estamos creyendo, de verdad, hay que vivirla y disfrutarla y no estar tanto en la conclusión de cómo va a quedar o de si salgo bien, si no, eso no importa, si estás ahí y te la estás gozando y estás con gente que lo está dando todo, es un placer porque sabes que el trabajo es de corazón y no hay pretensión en ello. Total. Sí. Y con esta, sobre todo eso, lo de que el trabajo es de corazón, de que yo siempre lo digo, que esta serie salió porque salía, porque nos apetecía a nosotros que salía, porque nos lo curramos un montón. Y sobre lo que tú decías de eso, de trabajar con jóvenes, también no solo los actores, sino de que todo el equipo, era un equipo súper joven, que también yo creo que Jaime lo hizo adrede para poder capturar de verdad como él la esencia de la serie, que es la libertad, pero también dentro de la juventud, el descubrimiento de la libertad, digamos. Sí, y luego también que
hay como una serie que es lo que la historia que queremos contar, la parte que va a ver el público, y luego, la nuestra que también al final grabarlo, ¿no? Muchas veces estás ahí haciendo cosas, no sabes muy bien qué se va a emitir, qué no, porque eso, luego hay un montaje, hay una el punto de vista del director, sí. Pero nosotros vivimos nuestra propia serie, ¿no? Un poco. Total. O sea, que era, al final era una historia que, bueno, fue un poco lo mismo, juntarnos. Dos viajes. Sí, fueron dos viajes, juntarnos un grupo de chavales, sí, con otro grupo también de chavales que estaban detrás de las cámaras para jugar a esto, ¿no? Hacer un viaje todos. Entonces es curioso porque vivimos un poco algo que es lo que contamos, pero de una forma distinta. Viaje narrado y viaje emocional. Eso es. Y otra pregunta, ¿qué hace esta serie diferente de otras series juveniles, del panorama actual? Yo creo que el código de estar con Naira, que es la protagonista y que todo se ve desde lo que ella ve, creo que a nivel paciencia, para los jóvenes que lo vean, va a ser como un aprendizaje para ellos si lo quieren ver así, porque de alguna manera todas las series, pues yo que veo, es todo pa 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 pa, planos, y no se quedan con el punto de vista del personaje, y esta serie a mí me gusta por eso, porque se ve como un cine de autor también, dentro de una trama que es juvenil, y que las tramas juveniles normalmente son todo el rato rapidez, porque tenemos poca paciencia, y yo misma como joven lo veo y digo, tengo poca paciencia, y con esta serie he dicho, anda, mira, a lo mejor es más importante ver cómo transita esta cosa sin tener que decir algo, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es muy interesante a nivel interpretativo, que ella lo luce, que lo flipa, porque su mirada se queda así, tú dices, mira el mundo que tiene esta niña dentro, te cagas, ¿sabes? O sea que es muy interesante. Sí, también es la forma de grabarlo, que en otros trabajos, a lo mejor otros proyectos se llevan de una forma más... no diría profesional porque no es esta menos profesional, pero es más como convencional, sí, de plano contra plano, marcamos, sí, marcas, no el texto, vamos, y aquí más libre. Sin embargo, nos dejaron, ¿no? Jaime en ese sentido creo que lo hizo muy bien, porque sí, quería contar una historia de chavales, y lo que nos dejó ser es eso, chavales, y que el grupo fuese creándose también mientras se grababa. Entonces lo que vivíamos fuera y lo que íbamos creando fuera luego se ve muy bien dentro, y eso consigue una verdad muy heavy y muy guay. Y creo que eso sí que es algo a destacar, que mola mucho. Ves todo el rato que está muy vivo, todos los personajes. Total. Ves como personas muy reales. Total. Y yo creo también que con lo que estás diciendo tú de eso, de las personas muy reales, que también en muchas de las series de adolescentes o estas son específicamente hechas porque saben que esas series venden, esas series están de moda, no sé qué. Y como que se centran mucho en el tema de las drogas, en el tema del sexo, incluso de la sexualidad. Y etiquetar. Que yo creo que es, o sea, sí, obviamente, porque esa es la experiencia no solo de los adolescentes, sino de la vida, y los adolescentes la están descubriendo, pero no va, o sea, a la gente no le interesa ver a un adolescente bebiendo, o sea, le interesa ver... ¿Por qué bebe? ¿Por qué bebe ese adolescente, lo que está pasando detrás? Entonces, en esta serie, vale, sí, bebemos, fumamos porros, pero no va de eso para nada en ningún momento, en plan, no tiene... No es lo importante. No es lo importante, ¿sabes? Está risa, está ahí, la monchineta, ¿sabes? Pero, la monchineta. Pero no va de eso, ¿sabes? Va de los personajes. Exacto. Me encanta. Es, en el fondo, lo que a mí más me ha molado es la no etiqueta. De alguna manera, cuando te estás conociendo... puedes enrollarte con una tía, enrollarte con un tío, y no significa que seas lesbiana o que seas hetero, simplemente que te estás conociendo, y creo que eso, esta serie tiene eso, el no etiquetarse, y que las etiquetas en el fondo, joe, se cancela un viaje de fin de curso y decidimos hacernos el nuestro, mira cómo hemos pasado de la etiqueta. Entonces, eso es lo, a mí es lo que más me ha llenado de esta experiencia, el no tener que definir algo de lo que estás haciendo, viviendo, sino no definirlo y encontrarlo. Perfecto. Para vosotros, ¿cómo ha sido volver a los 17, 18 años? Hombre, a mí, para mí curioso, habiéndolos vivido. No es lo mismo... quiero decir, si no, tío, claro. Chungo, ¿no? Claro, no, pero quiero decir, no es lo mismo vivir los 17 cuando es algo nuevo, que luego, claro, cuando eres más mayor, recordar, sabiendo, no sé, recordar, interpretarlo, ¿no? Y saber qué cosas vivías, porque, bueno, también tienes de experiencia personal, de cómo te sentías y de un poco esta locura. Al final hay gente con 17, 18 años, con una madurez increíble, pero evidentemente eres joven todavía. Bueno, y seguimos siendo jóvenes. De hecho, muy jóvenes, ¿no? Pero que eres más joven, sí, aún. Entonces, curioso haberlo hecho sabiendo ya en qué cosas a lo mejor fallé o en qué cosas dices, hostias, que aquí era un pipiolín. Pipiolín. Claro. Yo lo notaba mucho que con 17 me creía súper adulta
lo tengo todo claro, tal, cero miedos de nada. Y ahora que soy más adulta que con 17, veo los 17 y digo, qué libertad, qué poco miedo tenía de nada, qué rollo ser adulto un poco. Y entonces como que lo ves desde otro punto, ¿sabes? Con 17 yo veía la vida preciosa y ahora hay a veces que me cuesta verla bonita, pero es así, es como darle ahí algo de adulto, pero en el fondo conservar la ignorancia de querer saberlo todo o pretender eso y luego no. Yo tenía 18 cuando rodamos, así que si hay segunda me lo puedes preguntar. ¿Tienen vuestras actuaciones elementos autobiográficos? O sea, ¿habéis construido los personajes un poco en un molde vuestro? ¿Te refieres a personal, sí, de ponerle a la persona? Sí. Claro. Sin duda, ustedes sí, sobre todo, en plan, sí. Era improvisación... Sí, sí, al final, a ver, yo, en mi caso, por lo menos Javi, tiene cosas muy, muy mías, en el sentido de la energía, esta locura, llevado a una cosa más joven y más, a veces, extrema, cosas que yo no haría directamente, pero sí que tiene como en esencia cosas muy mías, y al final yo creo que siempre pasa un poco eso, ¿no? Siempre cuando construyes un personaje, y encima además es un personaje de chavales, ¿no? Que no tienes que irte a una energía muy distinta, sino que al final es ser lo que éramos en ese momento, siempre das mucho de ti. Y una cosa que cuento que es muy curioso, ¿no? Cuando estábamos ahí en los ensayos, Jaime, el director, nos cuenta, a mí me dijo una cosa que me hizo mucha gracia. El tío estaba ahí un poco, ¿no? Montándose su película de cuando estaba haciendo el casting, de, bueno, la energía de esta persona, con esta, los actores, el elenco del grupo, y que estábamos en la puerta conociéndonos, fumando, y dijo, tío, he visto los personajes. Solamente por la energía que teníamos nosotros, cada uno. Yo mi rollo, no habíamos ni ensayado, no habíamos hecho nada. Ya solamente con esa conversación nuestra, ya dijo, hostia, acabo de ver el grupo. Y como que se dio cuenta de que era lo correcto. O sea que sí. Total. Compartiendo un piti, fíjate. Sí. Sí, sí, así. Otra pregunta. Claro, esta serie, la pareja, por decirlo así, es una pareja que escapa un poco de la heteronorma. ¿Habéis hablado un poco de ello? ¿Por qué es importante que se refleje esto en una serie adolescente? Pues porque creo que en general los seres humanos estamos todo el rato en búsqueda de la búsqueda de la libertad, la búsqueda del amor, una relación es distinta a otra, la energía que puedes tener con una persona pues cambia con otra, y Alba e Irene, pues... un personaje como que admira mucho su mundo interno y se siente identificada con la parte de mostramos una fuerza, pero en el fondo nuestra vulnerabilidad y nuestro cariño, nuestra sensibilidad no se la podemos comunicar a nadie porque estamos todo el rato en qué pasa, qué tal, aquí. Y ellas dos yo creo que encuentran eso, encuentran la comodidad de poder ser ellas mismas, de no juzgarse y de poder abrir su mundo interno de, pues a mis padres no les gusto y ella pues a mi hermano tampoco me cae muy bien. Entonces esa vulnerabilidad de poder contarlo a alguien y no sentir el juicio es amor y no tiene por qué haber beso ni nada, es confianza y la confianza vale para mí mucho más que cualquier sexo o cualquier tipo de relación. En el fondo es algo íntimo, de corazón y con verdad, y yo creo que Irene y Alba tienen esa etiqueta, que es la confianza y compartir desde el corazón sin tener que etiquetarse con nada. Total. A ver, yo creo que todo tipo de representación de diversidad es importante, sí. En plan de no tiene por qué ser ninguna locura, ¿sabes? Está ahí. Claro. Pero yo sí creo que en plan, la importancia de esta relación, yo creo... Es un poco lo que decía Malva de las etiquetas y todo esto, de que no... Es una relación y ya está. En es el sentido de no... Literal, en plan, no tiene... Igual tu persona está un poco más rayado, pero que no tiene ninguna... No tiene ninguna locura. O sea, es la historia de dos personas con y el mundo... O sea, el mundo de una persona, el mundo de otra persona y el mundo que crean cuando se juntan y ya está. En plan, no tiene... También te digo una cosa. Si Alba e Irene se hubieran quedado en el instituto, no hubiera pasado nada. Pero como es un viaje y te permites probar... Total, todo otra vez lo de la libertad. O sea, se ven en un ambiente, igual, en un ambiente instituto, ¿sabes? Exacto. De que igual no solo de que pueda haber homofobia o lo que sea, sino de que dentro de los estándares sociales en los que estamos, los no roles. Conectamos, exacto, de vernos en una situación completamente apartada, nosotras solas, ¿sabes? Relacionándonos es cuando se descubren así como personas, no sé. Y creo que también eso es bonito, que es la intimidad y lo social.
Alba e Irene en la intimidad pues están solas y oye, se dan un beso de repente o no, o se ponen a reírse de algo. Y en el social no necesitan eso, están en otra, están en el momento y no necesitan compartir eso. Entonces eso también mola, el no tener que estar todo el rato diciendo somos novia o no somos, o que somos, o qué tal. No, a ver, tranquilo, que no pasa nada, que no sepas qué te está pasando ahora. Total. Pues muchísimas gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.com/podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.